¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria. Hoy tenemos un objetivo muy claro y es minar Aerolith o Aerilith, como se llame, y matar a la concha. Quiero matar a la concha, ¿vale? Porque la tengo aquí bastante pendiente hace tiempo, la Giant Clam. Quiero acabar con ella, voy a buscar el océano sumergido. Estuve viendo un vídeo de un chico que lo encontró aquí, ¿vale? Aquí debajo, o sea, debajo de la colmena esta, lo encontró. Pero yo tendré que buscar un poquito mejor, ¿no? Lo que puedo hacer es ir por acá, buscar un poquito. Sé que no está muy profundo, está más o menos por aquí, a esta altura. Y luego tirar en horizontal, a ver si la encuentro, ¿sabes? O sea, claro, también puede estar por aquí, imagínate. Uf. Bueno, pero hay que buscarla, coño. Espero que nos importe. En fin, a ver si me venden algo nuevo. Porque la exclamación que les sale, o que les salió cuando maté a los bosses estos, creo que significa que tienen nuevos ítems, ¿no? Pero yo aquí no veo nada nuevo, ¿tú? La Driada sí tiene cosas nuevas. Y son los objetos de la Crimson, por ejemplo. Invoca la mente colmena. Ah, me habéis dicho que me farmé al gusano, tío. ¿Puedo pillarlo? ¿Collar del pánico? ¿Dónde era? No lo tiene. ¿Por qué ya no tiene el objeto para invocar al gusano, tío? Cerebro de Cthulhu. Devoramundos. No tiene el talismán del gusano para invocarlo, tío. No sé por qué. Para conseguir el set de pesca, ¿sabes? Bueno, y este bobo aquí, ¿qué haces aquí? Fuera, coño, pesado de mierda. Mira, los medidores de nivel. Tengo el nivel de DPS en 5. El máximo es 15. Ranged, mágico. Invocador lo tengo a level 5. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Ah, vale, es el compañero de Lex, ¿no? ¿Qué tienes tú para mí? ¿Tienes algo para mí, Dani? ¿Alguna misión? Dani, amigo. Surf Clam. In the Sunken Sea. Mira, pues tenemos más razones para buscarlo. Voy a buscarlo allí, ¿eh? Aunque desgraciadamente, bueno, me he hecho la armadura de las sombras. La armadura de las sombras no me aumenta la capacidad de minar. En cambio, la de platino sí, macho. Me la podría poner, pero me da mucha pereza ponérmela y luchar con ella, teniendo esta mejor, ¿sabes? ¿Qué bonus daba esto? Ah, la velocidad de movimiento un 15%. Nice. No es gran cosa esta armadura, ¿eh? Aparte de, bueno, la velocidad de ataque. Aparte de la velocidad de ataque, que bueno, con esta espada tampoco se disfruta mucho esta velocidad de ataque. Necesito algo mejor que esta espada, macho. ¿Me puedo craftear en este momento alguna espada mejor? ¿Alguien lo sabe? La mía es de 28 de daño, ¿eh? La mía es la hoja de guerra. Ah, no, 38, que la he bufado, ¿verdad? Pues me salió el legendario. ¿Alguien sabe si me puede salir, si puedo tener una mejor? En plan, una Terra Blade o algo así. Creo que estamos en Calamity, ¿sabes? Todo es posible en este mod, macho. Hay una cantidad de objetos. Es un poco abrumador la cantidad de objetos que hay, ¿eh? No te voy a engañar. Abruma. Voy flying. Buah, ¿quién me mandará a mí a crear un mundo grande? ¿Quién me mandará a mí a crear un mundo grande? Ah, por cierto, ¿dónde estoy? ¿Dónde creo que estoy yendo, loco? Si no tengo balas para matar a la concha. Bueno, no importa, vamos a encontrarla al menos. Voy a buscarla debajo del nido este, ¿vale? Como el chico del vídeo. No creo que se repita, evidentemente, pero who knows, ¿sabes? O sea, dudo bastante que esté aquí abajo como en el... Joder, macho, ¿qué acabo de hacer? Pero por probar. Como controlo el clic derecho ya, ¿eh? De locos. Hostia, qué lento voy.
Qué lento voy minando, tú. Voy a tirar para abajo. ¿Qué es esto? Ah, vale. El bobo este. Te da fragmentos de victoria. Concha, no sé cuánto. Bloque de arenisca. ¿Esto qué es? ¿Otro más? Me ha dado chispa de quién. Ah, eso ya lo tengo. La chispa esa ya la tengo. Quita de en medio. Regalo. ¿Ves? Puede que no esté debajo del nido. Como el chico del vídeo. Uf, necesito antorchas, ¿eh? No me quedan antorchas. Fuck this shit, man. ¿Qué hacía falta? Ah, hacía falta madera y slime, ¿no? Mira, hay un cofrecito, un cristal de vida. Cosas que no necesito, en verdad. Pasa, hay otro de esos. Hay otro de esos. ¡Qué pesado, loco! Eres muy pesado, ¿eh? Zenidrion. Eres muy pesado, crack. ¿Esto puede soltarme huesos? Ah, polvo de hueso antiguo. No son huesos normales. Son un montón, ¿eh? Mira, aquí hay una estatua de ellos. Estatua de esqueleto. boomerang, nada, ya tengo esto. Este transporte a casa, no quiero. Esto fuera. Ey, ¿qué es esto? Que hay como un brillo ahí. ¿Qué es eso? Cargador de omega. No. ¿Eso qué es que brilla ahí? El demonio. Ah, mira, otra estatua. Gente, yo todavía no sé para qué van las estatuas. Esto sigue siendo la colmena, ¿no? Lo que mete la estrella de mar, ¿hola? ¿Es legal? Otro cofre. A ver si encuentro antorchas aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Exterminator. Bueno, la estatua me la suda. Polvo, no sé cuánto. Bloque arenisca, arena endurecida. Esto lo voy a guardar. Regalo fuera. Vale, ¿qué hay aquí? Esto ya lo tengo. El ojo de Cthulhu me da igual. Esto me da igual. Permite que me sobre el agua. Todo esto me da igual, la verdad. Tungsteno me da igual. Flechas de bufón, tengo unas cuantas que no uso para nada. Me llevo el cofre y sigo bajando, ¿vale? Báculo de Stormbeard. Mandíbula de hormiga, vale. Esto ya lo tengo, esto también. Todo esto ya lo tengo. El báculo lo guardo para venderlo. Y sigo para abajo. Me tiene que haber chutado una poción de minería. Más que sea, ¿sabes? Estas estatuas yo no sé para qué valen. ¿Dan bufo las estatuas?
No dan buffos de nada, ¿verdad? Joder, es que la colmena sigue para abajo, tío. La colmena sigue hacia abajo. Y ahora que encuentro a Arilite. Qué pesado el bicho ese, tío. Ojo, empieza a haber agua aquí. Nada, cavernas, tío. ¡Lo encontré! ¡Lo sabía! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Mira, pues sí que estaba, ¿eh? Sí que estaba debajo de la... del nido, tío. Vale, perfecto. A ver, vamos a hacer sitio. Esto fuera, fuera, fuera. Esto lo voy a guardar por si acaso. A ver, el cerdete. Ordenar. Bueno, voy a guardar mi dinero. Ordenar. ¿Puedo meter algo aquí? Todo esto lo tengo lleno de mierda, tío. Bueno. Mira, se ha detectado mina Arilite. ¿Dónde está la Arilite? Aquí abajo. Ah, un momento. Esto era un material nuevo, ¿no? Prisma oceánico. Navistone. ¿Esto qué es? Buah, qué bonita la música, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿el prisma oceánico este vale para algo? Prisma Shard. Voy a recogerlo, ¿vale? No sé si vale para algo, pero... estoy convencido de que sí. Mira todo lo que tardo en minarlo, tú. Tiene que ser algo importante esto, ¿eh? Ojalá tener la poción esa que me lleva casi y me trae. Creo que es agujero de gusano, creo. ¿Qué pasa? Almeja gigante. ¿Dónde está? Ah, mira, está ahí. 2500 de vida, hola. Pues es una mierda, ¿no? ¿Te he invocado? Ah. Me ahogo, ¿no? Tengo que ponerme el equipamiento para poder respirar, que es este. ¿Este es el boss? ¿Es el boss? ¡Coño de la puta madre! ¡Qué pasado! Me ha caído una piedra encima. Me ha soltado algo, me ha soltado cosas. Me ha caído una puta piedra encima. O sea, no me mata el boss, pero me mata una piedra. Qué falso, tío, de verdad. ¿Dónde deposito las cosas? ¿No tenía yo cada cosa? Creo que era aquí. Guarda rápido. Vale. Guarda rápido. Vale. Esto lo tiro. O sea, lo vendo. Navy Stone, Prism Charm. Esto no sé muy bien qué es, ¿eh? Ahora le consulto al tío este. Esto fuera. Los cofres. Ahí, perfecto.
El exterminator ya lo tengo. Lo vendo también. Lo vendo también. Las estatuas las voy a vender. Y a ver qué puedo hacer con estas cosas. Y ahora voy a buscar mi recompensa. Navi Stone. ¿Esto qué es, gente? Ah, para hacer muebles, ¿no? Bueno, también puedo hacer armas. Caña de pescar naval. Se necesita un cebo al empuñarla, electrificar a los enemigos cercanos. El mar es una ciudad. Justo debajo están los bares, autopistas y calles con tráfico submarino. ¿Qué dices? Que está borracha. ¿Y con esto qué puedo hacer? Objeto decorativo, decorativo. Una escopeta. Prisma de mar. Voy a guardarlo. No sé muy bien para qué vale todavía, pero prefiero guardarlo antes que tirarlo. Voy a guardarlo aquí. Vale. Y me voy a buscar. Voy a ir a buscar mis cosas. O sea, qué rabia, macho, en serio. No me mata el boss, me mata una puta piedra en la cabeza, tío. Me da mucha rabia, eh. Y ahora todo el pateo para allá. ¡Ay, la poción de minería! ¡Ay, mira, pues si tengo aquí una cosa también! Báculo, no sé qué. Prismaline. Coronas, bombas. ¡Eh! Hay un set. A verlo. Perla encantada, aumenta la habilidad de pesca. Ay, yo quiero eso, ¿eh? Esto lo tengo, esto lo tengo. No, esto no lo tengo. Esto lo puedo tener, esto lo puedo tener. Vale. Defensa 15, 22. Mollusk Husk. Navistone Cypress. Ah, vale, pero esto no es lo mismo. ¿Qué es esto, el Mollusk Husk? ¿De dónde saco yo eso? Igual me lo soltó el boss. Vale. La poción, sería el coño. ¿Yo tengo una poción de minería? Aquí está. Pues mira, tío, he matado a la almeja esta sin querer. Pero bastante pocha, ¿no? O sea, me refiero. Bastante estúpido el boss. ¿Por qué ha sido tan estúpido? Literalmente me ha hecho un ataque. No, me ha hecho dos ataques. Me ha hecho el que aparece y se me tira encima. Bastante estúpido de dodgear. Y invocarme bichos. Bastante estúpidos de matar también. O sea, no tiene pinta de ser un boss, ¿no? Tiene pinta más bien de que es un... Bueno, sí es un boss, pero... Parece más un subjefe que... ¿Sabes? Que otra cosa. La abeja reina es 10 veces más peligrosa. Yo pensando, buah, me toca hacer una arena de batalla para la almeja. Va chorrada de boss. Se puede farmear entonces, ¿no? Bastante farmeable. Me tuve que haber cogido también la armadura de platino para poder minar rápido. Son cosas que debería tener dentro del cerdete. La armadura de platino y pociones de minería. Para cuando haga falta, ¿sabes? Pum, pe, pum, pe, pum, pum. Hay antorchas también. Bueno, pero las antorchas las puedo hacer aquí, ¿no? ¿Las antorchas se puede hacer con cactus? No, ¿verdad? Creo que no se puede hacer con cactus las antorchas. Saltar aquí super random, ¿sabes? Todo solito. ¡Súbete!
¿Por dónde era? Ah, por aquí abajo. No, por aquí no. Por aquí. Es que no veo, tío. Lo siento, no veo. Ay, por Dios. Bobo. Mira, hay un NPC ahí. Ha salido de dentro de la almeja, ¿no? My homeland, my wife dried, memories of people. I will not help. Me da un bufo. Me permite respirar bajo el agua. Vale, pues me puedo quitar esto, ¿no? Vale, tienda. Mira el medallón del desierto para invocar el bicho este. Concha mágica. Invoco ermitaño para que luche por ti. Tridente, flagelo erizado. Material. Cañón de coral. Dólar de arena. Dispara conchas. Almeja no sé qué. Me imagino que este vendrá a la ciudad, ¿no? O sea, a la ciudad. ¿No me ha dejado nada la puta concha de mierda? ¿O es que ha despawneado? Ah, mira, te puedes soltar esto. Puede que haya despawneado, ¿no? O simplemente me dejó solo esto. Tritura almejas. Rifle clamor. Poseidón. ¿Esto es algo? ¿Esta estatua? La he roto. Qué bonita la música, macho. ¿Hola? ¿Pero quién ha hecho esta música? Voy a llevarme esto, ¿eh? Y la erilite que está por ahí. A ver si sale otra almeja y la mato. Porque siento que... Es que no sé si he despawneado las cosas que me ha dejado. O es que no me ha dejado nada. En cualquier caso, vaya hijo de puta. La almeja de los cojones. Dale, guachón. Pica rápido. Media hora aquí para picar. Ese tío vendrá a mi casa, ¿no? El NPC. Ah, coño, si la Navistone es simplemente... Es la piedra de aquí, vale. La Navistone esta no vale para nada. Vista de vagoneta, perdón, ¿eh? La he roto. Lo siento, he sido yo. Perdonadme, ¿eh? ¿Dónde está? Lo siento, he sido yo. Lo siento, ¿eh? Espalda de prisma. ¿Tú sueltas algo decente? Prismarín, no sé qué. Vale, la erilite, ¿dónde estaba? ¿Tú se me acaba el bufo? ¿Se
¿Se me acaba el bufo de debajo del agua? Pero si dura 10 minutos, ¿no? Escúchame, es preciosa esta música, ¿eh? Es preciosa esta música. Qué barbaridad. ¿Dónde coño está la aerilite esa? Aerilite, todo esto es aerilite, pero es que no consigo identificar qué es la aerilite. No la veo. Mineral de no sé qué. ¿Dónde está, tío? Pero es igual. Entiendo, tío. Ah, es este que es como... Ah, vale, vale, vale. Joder, pues es muy difícil de distinguir, ¿eh? Es difícil de distinguir. ¿Queda más por aquí? ¿Hay más? Hay un poquito más aquí. Aquí. Vale. Arena, no sé qué. Mira, hay más, hay aquí más prisma de ese. A ver si veo prismarine, aerilite. Mira, hay más aerilite por aquí. Hay un montón aquí arriba. Ah, míralo. Ahora sí lo distingo. Ahora sí. En el agua es más complicado, ¿eh? ¿Otra vez la almeja? ¿Dónde está? Pero escucha, se activa sola, ¿sabes? Porque yo no le he pegado. Se activa sola, ¿no? Porque yo no le he pegado. Se me ha quitado el buff otra vez. Bueno, poneme esto, tío. Me dejo de historias ya. ¿Esto qué es? Ah, una cosa de estas explosivas, ¿no? Detonador. ¡Eh! ¡Que me ha dado! Daga eutrófica. Dispara chispas eléctricas, ¿sabes? Se puede probar. ¿Dónde está la almeja? Ah, mírala. Ah, vale, no es que se active, es que simplemente el juego te avisa de que está ahí, ¿no? Voy a quitarme a la estrella de mar. Hostia, pero luchar contra la almeja aquí va a ser complicadete. Quiero probar la daga esta, Lol, como le vas la vida, ¿no? No le pego, tío. ¿Cuántas conchas? Hola, 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 hola. Pego más con la espada, Mucho más. Ah, ¿está muerta ya? ¿Qué me ha dado? Sigue sin darme nada. Navy Stone. No me da nada la almeja, Nada. Me parece un timo de bicho. Mira todo el oro que hay ahí. Navy Stone, prisma, no sé qué.
ver, el ítem es de por ahí. Ah, no, champiñón verde. Qué bonito este bioma más precioso, chaval. Poción halcón. ¿Qué? Ya, tírate eso. Este bioma es precioso, tío. Madre mía. Qué bonito es. Es que no me apetece, no me apetece irme. Quiero vivir aquí. ¿Qué son estos bichos? Vale. ¿Puedo bajar, por favor? O sea, ¿puedes bajar? Hay una carreta aquí bajo el agua, what? Qué random. Hay como núcleos de prisma shards de estos. Hay un montón de núcleos de estos, ¿no? Dios, es súper grande el océano este submarino. Súper grande esto. Bueno, pero yo me voy a ir, Voy a ir a la jungla a buscar. Que mi objetivo realmente es la Erilite, como se llame. O sea, me suena la polla ya a esta submarina. Parece súper bonito este bioma, tío. Se lo marcaron, El bioma y... y la música, tío. Se lo acaban de marcar. Que flipas con esto, Vale, creo que voy a tirar hacia la derecha. Así, recto. ¿Qué es esto? Ah, vale. Igual tarda un milenio, ¿no? Igual tarda un puto milenio. Ah, bueno, mira. Nah, no tardo tanto, no tardo tanto. Echo de menos mi pico. Mi pico solar, tío. Lo echo de menos, Estos picos son una mierda. Esto es prisma de ese. Aerilite. Aerialita. Muy complicado de pronunciar eso, ¿Necesito cuánto de aerialita? Necesitaré como 100, como 200, ¿no? Bastante lamentable la concha. Pero escúchame, yo vi en un vídeo que la concha tenía 15.000 y tiraba ataques súper raros. Tiraba como bolas de agua y ataques rarísimos. Igual es en hard mode, ¿no? O en maestro, o con uno de los modificadores estos de Calamity. Puede ser. Yo todo rayado y dije, buah, la concha me va a reventar. Bueno, bastante lamentable el boss, la verdad. Ay, perdón. Vale, fuera, 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 fuera. Fuera, 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 para, para. Vale, tenemos aquí prisma de esto. No, prisma no. Ya me entendéis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, un bicho. Cada cuatro barras, cada cuatro menas creo que es una barra, ¿vale? Lo miré antes en la wiki. Cuatro menas es una barra. Por lo cual ahora mismo tengo casi 20. Pero 20 supongo que es poco para hacerte, supongo que es pico y armadura, ¿verdad? Aunque teniendo la armadura de las sombras, quizás esta no me haga falta. Pero el pico sí. Joder, lo que tardó en picar, tío. Quita, bobo.
Vale, aquí está. Granito. ¿Granito? Eso a la polla. ¿Dónde hay más? Dios, hay un montón de yacimientos aquí abajo. Pero un montón. ¿Y aquí arriba? Unos pocos. Vale, pues para abajo. Ay, gusano de esos, qué pesado. Me da una pereza los gusanos estos. Se ha detectado cerca a Aerialite Ore. Por Dios. Creo que voy a irme, ¿eh? Voy a irme, voy a coger la armadura de tungsteno. De tungsteno, de platino. Y voy a ver si me puedo craftear una poción de minería. Porque esto es eterno, tío. Caída de pluma. O sea que hay un montón, ¿eh? Este material es nuevo, ¿vale? Del Calamity. El Aerialite. Porque creo que el último de... Del Vanilla. Bueno, no sé si había platino en el Vanilla. Creo que sí, ¿verdad? Pero el último, ¿cuál era? El de meteorito. No recuerdo cuál era el último, tío. ¿Qué quieres, bobo? ¿Qué quieres? Voy a irme, tío. ¡Eh, míralo! Aquí está. Help. Vale, tienda. Me vende el medallón para invocar al azote. Me vende armas, tío, 20. Claro, pero el mío hace 7. Pero claro, el mini tiburón es la polla, loco. Se puede craftear en bricks. Vale, lingotes. Un momento. ¿Qué es esto? Prisma. Ah, sí, tío, este tengo. Sí, tengo. Vale, 33 lingotes. ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Dónde está el yunque? Aquí. Ah, pero el yunque no lo... What? Momento. ¿Qué es esto? Aerodeslizador. Cuchillo de pluma. ¿Y esto con qué se hace? Ah, mira. What the fuck. ¿Y dónde trabajo yo esto? Molino celestial. Anillo de arpía. Mayor velocidad de movimiento. Aumento de tiempo máximo de vuelo 25%. Corona de plumas. Zapatillas de ángel. Mayor velocidad en hielo, agua. Y puedes caminar sobre lava. Inmunidad temporal a lava. Joder, pero bueno. Ay. ¿Y todos estos objetos, tío? Invoca un tiburón de arena para que luche por ti. Yo quiero eso. Ropa antigua, escama gigante, primera varita olvidada. A ver, el pico lo primero, ¿no? Bloque soleado. ¿Dónde consigo coño? ¿Dónde es eso? ¿Dónde coño consigo eso, macho? Sombrero de aerospec. Daño mágico. Ah, vale, eso es de... A ver. La pechera que me pide. Nube. Nube de lluvia y pluma. ¡Alas! Plumas, estrella fugaz y huesos. Tengo que matar al puto... ¿Cómo se llama? Skeletron. Necesito entrar a la mazmorra. Vale, pues yo creo que con esta armadura igual puedo ir a por Skeletron, ¿eh? Lo intento. Nubes, nube de lluvia y pluma. La nube de lluvia, supongo que es donde está lloviendo, ¿no? Los mapas es lo que está lloviendo. Esto es... igual esto es nube de lluvia, ¿eh? De aquí es donde llueve. Nube de lluvia, vale.
Pues necesito pociones de gravedad. ¿Cómo se hacen pociones de gravedad? Voy a intentar cargarme Skeletron, ¿eh? ¡Ey, mira! El Toxic. Vamos a aprovechar que hay Toxic. Voy a hacer una cosa. Quiero hacer el reto ese. Bueno, reto. ¿Qué iba a hacer yo? Aquí. Pam, 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 pam. La daga esa la voy a vender, pa'l carajo. No es material, ¿no? Nah, si no es material, pa'l carajo. Pum, 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 pum. Lo que te voy a comprar, balas. Y con mis fragmentos de victoria. ¿Qué haces? Me he equivocado. Por si acaso me hacen falta, ¿sabes? Luego miro cómo se hace la poción de gravedad. Y voy arriba, al cielo. ¡Al cielo! Que necesito plumas y nubes de lluvia para hacerme la armadura de Aerilite. Que supongo será... No sé si será mejor que esta. Esta es buena, ¿eh? Esta me da un montón de velocidad de cuerpo a cuerpo. Oh, casi le doy a... Bueno. Yo quiero ser melee en este juego. ¿Vale? En el Calamity. Yo quiero ir a pechito descubierto. Tanqueando como un champion, ¿vale? ¡Ah, espérate un momento! Creo que esto con las menas de meteorito se podía craftear. Se podían craftear balas de meteorito, ¿no? Me quemo, me quemo, me quemo. Lo sé. Quiero coger unas pocas. Vale, ya. Igual se pueden hacer balas, ¿eh? De meteorito o algo así. Pero voy a aprovechar lo de la lluvia ácida para hacer el evento ese de la lluvia ácida, que nunca lo terminé. Y creo que hay igual algún NPC o algo llega después de la lluvia ácida. Pim pum, pim pum, pum pum. Lo que las alas estas de Aerilite serán las más básicas, ¿verdad? O sea, volará súper poquito. ¿Qué hace aquí esto? ¡Oh! ¡Párate un momento! Puedo plantar lápidas y spawnear esqueletos, ¿no? Ah, no, spawnearán zombies, supongo. En el bioma del cementerio, ¿no? Ah, por favor, recordadme que me hagan torchas también. Joder, macho, que toca hacerme tantas cosas. Fui. Antorchas, gracias. Voy a hacerme un banquito de ébano. Ah, no. No hace falta para la antorcha. Vale. Hala, ya tengo antorchas. ¡No! Se acabó el evento del sulfúrico este. ¡Su puta madre! He llegado tarde. Yo pensé que duraba todo el día. ¿Qué es esto? Ah, hierro. Me ha dado tiempo. ¿Y cómo llego tan rápido? Coño, si cuando ha salido venido, ¿no? Bueno, os lo voy a enseñar. Este bioma es nuevo, creo, ¿eh? Este bioma es nuevo. Esto. No... Parece un bioma como montañoso. A ver qué es esto.
Ah, esto es cactus, ¿no? ¿Veis? Esto es un océano raro, como montañoso. Y aquí aparecen como unas ranas radioactivas cuando cae la lluvia ácida. De hecho, me estoy muriendo, ¿lo veis? O sea, ahí no puedes estar, te da un chungo. Un momento, gente, posiblemente no se vea nada, ¿vale? Pero quiero ver cómo se hace la poción de gravedad. Poción de gravedad, ¿cómo se hace? Resplandor de fuego, mala hierba, raíz intermitente y pluma. Creo que no tengo... No sé, igual me faltan cosas, ¿eh? A ver. Resplandor de fuego tengo. Mala hierba debería tener también. Sí. Y raíz intermitente. Y lo otro son plumas. Tengo dos. Vale, pues puedo hacerme potis de esto. ¿Se ve? Perdón, ¿eh? Cuando minimizo se quita del OBS el juego. Ahora. Agua embotellada. Raíz intermitente. Resplandor de fuego. Mala hierba. Y plumas. Vale. ¿Qué es eso? Mariposa, cebra, no sé cuánto. Había un objeto que nos queríamos hacer con las mariposas, ¿os acordáis? Las maripositas. Las iré capturando todas poco a poco. Tengo que tumbar este árbol, me estorba bastante. Pero me da una pereza, tío. Yo voy con la pereza por bandera, tío. Es increíble. A mí todo me da pereza en esta vida. Menos jugar al LOL. Tío, la progresión del Calamity. Bueno, yo no sé si es porque estoy en experto. Que también. Yo creo que es más por eso. Creo que es porque estoy en experto. Pero se me ha hecho súper lento, ¿sabes? O sea, he tardado 10 veces más que en la versión normal. Y estoy en experto y todavía queda maestro, ¿sabes? Yo creo que es por eso. He tardado muchísimo. He muerto una cantidad de veces absurdas. ¿A cuál isla voy? Me gustaría ir a esta porque así aprovecho y pesco, ¿sabes? Bueno, ¿para qué quiero pescar si no quiero... No tengo ninguna misión? Realmente no hace falta... Yo pensando, realmente no hace falta poción de gravedad. Cojo, pongo una cuerda aquí que llegue para arriba, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Nube de lluvia. Voy a mirar los dos que hay. Nubes también, por supuesto. Que no recuerdo cuánto hacía falta para cada cosa. Ah, si lo quito deja de caer agua. Grande Terraria, coño. ¿Esto estaba antes? Sí, ¿no? Estas nubes estaban en el otro juego. Tú, qué profundo es el Terraria, es increíble. Nubes, ¿sabes? Minando nubes, ¿te imaginas esto en el Minecraft?
Voy a quedarme arriba para... bueno, en esta isla, un ratito, farmeando plumas, que también me las pedían. Me hace falta más nubes de lluvia, ¿verdad? Yo creo que tengo suficientes, tío. No, quiero romper ese que me da toc. Verlo ahí, ahí está. Vale, puedo quedarme aquí farmeando, ¿no? Buah, tengo un montón de nubes y de lluvia también. A ver si vienen las arpías. O estoy muy abajo. ¿Estoy muy abajo como para las arpías? ¿Puedo quedarme aquí? Ahí estamos. Zorra. No de pluma, zorra. Coño, me caigo. Ay, plumitas, plumitas, plumitas. Pegan duro, las cabronas. Y aguantan. Mira el gusano. Se ha caído el gusano, se ha suicidado. El imbécil. Una planta extraña. Flor azul celestial. Se me ha caído una pluma. Tú, farmear a estas cabronas no es fácil, ¿eh? La virgen lo que pegan. Si me quedo aquí arriba. ¿Qué me ha dado? Ah, se ha colado aquí un ataque, ¿no? Muero. Llevo la planta extraña. Me han matado. Ah, una plumita ahí. Bueno, da igual. Qué difícil es farmear a las tías estas. Meten muchísimo, tú. Vale, vamos a dejar materiales aquí abajo. Esto lo tiro porque no me interesa. La flor azul. Planta extraña. Por aquí voy a meter... voy a meter las floras. Bueno, no, es que es para tinte. O sea, me da un poco igual esto, ¿no? Mira, tinte azul. Ya está, solo puedes hacer eso con esto. La planta extraña me da un tinte también. Esto me da igual entonces. Aquí voy a meter las plumas. Y las nubes voy a meterlas aquí junto con... no, aquí, bloques, son bloques. No, espérate, que me hacen falta. Tinte obsidiana reflectante. A verlo. Pum, pum. Ah, es violeta, ¿no? Va. Va, paso. ¿Dónde están los lingotes? Aquí. Pero, ¿dónde crafteo? ¿Dónde se craftea con estos lingotes? Es que no me deja craftear. Molino celestial. Bueno, esto no es un puto molino celestial. ¿Esto no es el molino celestial? ¿Molino celestial? ¿Por qué no puedo craftear? Uy, ¿qué es esto? Pared de nube. Lingote de meteorito.
Ah, es verdad, espérate. Un momento. ¿No se pueden hacer balas? ¿No se pueden hacer balas de meteorito? ¿O algo de eso? A ver. Proyectil de meteorito. Ah, pero esta hace más, 11. Proceso débil, munición, material. ¿Material? A ver. ¿Qué material se hace? ¿Y dónde lo hago? ¡Ay, me cago en Dios! ¡Que no puedo construir en ningún lado! ¡Yunque! Bueno, ¿y esto qué es? ¡Esto no es un yunque! Gente, ¿estoy bugueado? ¿Estoy bugueado? ¿Por qué no me deja construir ni en el este ni en el otro? No entiendo nada, tío. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Yunque de Mithril. Vale, eso es con el yunque de Mithril, no pasa nada. Molino celestial. Pechera de no sé cuánto, molino celestial. Estoy bugueado o algo, ¿eh? No entiendo. Estoy bugueado, tengo que estar bugueado. No lo comprendo. Voy a intentar matar a Skeletron, ¿vale? Igual es un poco YOLO, pero bueno. Va a ser bastante YOLO, ¿no? Pues ni siquiera tengo una arena de batalla para Skeletron. Bueno, puedo crafteármela aquí, sobre la marcha. Pip, pup, pup, pup. Es que me gustaría matar al puto Skeletron. En serio, ¿eh? Quiero entrar en la dungeon, por favor. Uy, tendré corrupción por ahí, por donde Skeletron. Así lo llevo hacia la corrupción y gano el buffo, ¿sabes? 10.000 de IQ, tío. Pues esto es curioso. Y supongo que es una casualidad simplemente. Pero todas las mazmorras de los mapas que me he creado han salido para la izquierda. Es una curiosidad simplemente. ¿Habrá Crimson por aquí? Corrupción, perdón. Hay corrupción aquí a la izquierda, tío. ¿Lo puedo llevar aquí? ¿Y ganar el buffo? ¿Ves? Aquí, por ejemplo. ¿Sabes? Hacerme una pequeña plataforma aquí. Una pequeña arena de batalla. Me cago en la puta. Ahí. Vale, plataformas.
Dejad de darme mierda, no me interesa. ¡No! Bueno, pues. Los buenos desniveles, ¿no? Los buenos desniveles, tío. Al principio te preocupas porque la plataforma que es rectita, luego ya te da igual. Luego ya dices, ah, me la suda, ¿sabes? Luego ya te la sudo tres pingos. Yo estoy preocupado al principio, quiero que sea recta. Luego ya me suda tres pingos. Ay, chico, qué pesadilla. Se supone que aparecen menos enemigos aquí, ¿no? Espérate, vamos a hacerlo bien al menos. Va, se me va a acabar el día. Y es que el Tron hay que pelearlo de noche, sí o sí. O si no es GL. Nada, se me acaba el día, gente. Pues una plataforma así. Full pocha, ¿sabes? Pero me da igual. Estos desniveles sí que los voy a quitar, estos. Aunque tan arriba creo que no estoy... Ay, tan arriba no, no me cuenta la... Bueno, utilizaré la plataforma arriba para dodgear simplemente. Pero cuando subo, salgo de la corrupción, ¿no? ¿O me mantengo? Ah, no, me mantengo. Creo que me mantengo. ¿Qué estás haciendo, Gerier? ¿Por qué estás poniendo esto y no antorchas? Tonto del culo. Vale, quedó bonito, ¿no? Bastante horrible, ¿eh? Bastante horrible. El corrupto lo voy a guardar. Lente, paso. No, la estrella la voy a guardar, que me la pedía algún material. No recuerdo cuál, pero había un material que me la pedía, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Hacemos eso y cerramos el capítulo. Toxic Wasteland este. ¡Quita, gilipollas! Retrasados los enemigos de este juego. Por favor, dime que llego esta vez. Porque si no, ¿qué tengo que hacer, loco? Pillarme un Uber. Lluvia ácida. ¡Coño de la madre!
Hay que romperlas a distancia, ¿eh? Pero es que no da tiempo, en verdad, ¿eh? Tengo que matarlas así. Vale, estos cuentan también. A ver si puedo hacerlo rápido. Enemigos, por Dios, ¿dónde están? Cama sulfúrica, no sé cuánto. A ver si voy un poquito más hondo. Mira las ranas. Bobo. Por culo, coño. ¡Cojones! ¡Cógete de aquí, bobo! Llueven peces, tú. O sea, los peces llueven, tío. Yo ya. Menos mal que tengo la espada esta, ¿eh? ¿Puedo atacar así a distancia? Chicos, no doy una. Mierda. Si explota no te cuenta, ¿eh? Para el progreso. Yo no sé si es a contrarreloj o qué, pero... Estoy agobiado.
87%, tío. Pececillos. Venid a mí. ¿Uno más? ¡Toma! Vale, completada. A ver. Acid Rain. ¿Dónde cojo el botín? No hay ningún botín, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Y este cofre? ¿Hay algún tipo de recompensa en alguna parte? No sé. Coral, no sé cuánto. Pot. Geyser. ¿Qué es eso? ¡Coño de tu puta madre! ¡Déjame! Lo siento, ¿eh? ¿Qué voz es este, loco? Hasta luego. ¿Qué es eso, tío? Tiene 136.000 de vida. Tú, que no has spawneado, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí no sale el boss, ¿eh? Acid Rain, Post Dust. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué el boss no ha despawneado? ¿Me está persiguiendo todavía? ¿Está viéndose aquí? No te creo. Parasitic Scepter. Escucha, ¿te imaginas que esté viniéndose aquí? ¡Me cago en su puta madre! ¡Está viniendo! ¡Coño!